Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de esta maravilla llamada Assassin's Creed Odyssey. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, justamente ahí al otro lado de la pantalla. Un placer pasar un ratillo, como cada día, aquí en el canal con vosotros y con Cassandra y con Phobos, vuestro unicornio favorito. Antes de iniciar el vídeo, pediros que por favor, si paséis un buen rato, si disfrutáis de esta serie, pues dejad un like, no cuesta nada. No os cuesta nada, al menos eso es lo que pienso, por supuesto. Cada uno puede hacer lo que quiera y lo que crea conveniente. Faltaría más, como dar dislike, por supuesto. Pero os agradecería pues ese pequeño no apoyo, porque realmente, como digo, vale muchísimo. Quemaduras de cuarto grado. Vamos a ponernos un poco en situación antes de comenzar la misión de hoy. Vamos a hacer como siempre. Ya sabes que normalmente me gusta pues echar un vistacillo a, pues, a cómo se encuentra nuestra Cassandra. De acuerdo, somos nivel 36. Continuamos justamente después del capítulo anterior. Jabalina, épica. Sica de Prometeo. Arco de bandido. Yelmo de héroe de guerra espartano. Guantes de mercenario. Cinturón de héroe de guerra espartano. Vellocino de oro de Jasón. Botas de héroe de guerra espartano y nuestro unicornio, Phobos, nuestro caballo barra cabra barra unicornio favorito. Tenemos 7 puntos de habilidad, entre subidas de nivel y tumbas. Sabéis, estamos esperando a nivel lanza 5, todavía seguimos esperando, todavía, porque todas las que tenemos activas ahora necesitamos pues esa subida de nivel extra, que nos faltan exactamente 2. Nos faltan 2 y solo tenemos este, que no podemos ir, bueno, no podemos ir a por él, no podemos ir a por él porque tiene nivel 49, saca la espada y nos mata directamente y no conocemos ninguno más. Vale, misiones. Vamos a seguir con la misión de Mirrina, ¿recordáis? Juez, jurado y verdugo. Lagos, el arconte de Arcadia, tenía todos sus mercenarios buscando a Cassandra y a su madre. Mirrina quería verlo muerto, pero Brásidas quería dejarlo vivir. Cassandra debía tomar una decisión. Vale, habla con Mirrina y Brásidas. Habla con Mirrina y Brásidas. Pues no sé qué hacer, amigos. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé si no sé con quién hablar. Me gustaría seguir un poco con esa batalla de muerte y destrucción que nos ofrece Mirrina, pero también me gustaría pues hacerlo de una forma un poco más tranquila, ¿no? Calmada, que es lo que busca Brásidas. No lo sé, de momento vamos a hacer esta secundaria, que es quemaduras de cuarto grado. Recordáis que había 2. Una la hice en directo, que no era nada del otro mundo. Era eliminar a 3 tipos que había en 3 fortines. Los eliminabas y ya está. Y esta es parecida. Simplemente tenemos que destruir silos de trigo. Vamos a hacerla. Iba a hacerla en directo el otro día, pero se me fue la olla. Entonces hacemos aquí, rápido, sencillo y sin ningún problema. Vale, creo que ahí los teníamos ya marcados. Vamos a... Ya veis, tampoco es que sea nada del otro mundo. Aquí tenemos enemigos de nivel 36. Tenemos que quemar esos silos. Que hay tema aquí del que quema elegante. Vale, ahí hay otro y otro. Algunos de estos ya podíamos ir cogiéndolos, Pero bueno, lo primero, eliminar, matar, destruir. Eso es justamente lo que vamos a hacer. Vale, que sí, que me voy. Ostraca, queremos ostracas. Ostracas las necesitamos. Pero vamos, como lo que más. Como lo que más. Ahí no te voy a dar. No. Vale. Estoy muy lejos, tío. ¿Qué? Estas. Podemos ir directamente a por este. No hay ninguno más, ¿no? No. No marca. Mira qué guapetón. Ah, hay otro ahí. Ostras, no te había visto, colega. ¿Tienes pocas luces? Que ya me voy. Ahora sales, desgraciado. Ahora sales. Desfilando. Me están viendo de todos lados, tío. Es que no vamos a poder con él. Vale, y si tengo daño de asesinato. Bueno, y el que volvía por ahí iba a subir ahora, se va. Iba a ir a por ese y se va. Es que además hay un. Hay un capitán por cada zona. Pero así de. Así.
Así de jajas, amigos. Vamos. Vamos a por ellos, hombre. Vamos. Exacto. Ven aquí, escudito fuera. Vale, no esperaba ese golpe. Bien. ¿Visteis cómo suena chapa, mon? Bien, gracias. Un placer. Ahí hay otro, ahí hay otro. ¿Y tú? Tú sí. Tú ni te enteraste de la fiesta. Vamos aquí lo primero. Aquí hay mucho tema aquí en medio, ¿eh? O sea que vamos a tratar de... a rapiñar aquí todo lo que podamos. Vale, aquí tenemos esto. Ya que estamos, por supuesto, vamos a quemarlo. Aquí tenemos algo más. Nah. ¿Azufre? Sí. Normal que apeste este sitio. Sí, sí, azufre. Eso, esas piedras amarillas son directamente azufre. Gracias. Orwar, amigo. Aquí el colega me se enteró de la fiesta. Te toca. Y ahora damos un pequeño toquecito más. Y ya está. No creo que sepan dónde estamos. No, no tienen ni idea. No saben dónde estamos. No tienen ni idea. Uno acaba de bajar, viene hacia aquí. Están dentro del edificio. Bien, uno menos. Me quedan dos por quemar. Fantástico. Damos un pequeño toque ahí en la puerta. Vamos a ir a por esta ahora. Bien. Y vamos a calentarla ahí un poco. La espalda. Bien. ¿Tienes alguna cosita para mí? Sí. Vale. Aquí debajo. Hombre, como que estoy debajo de vosotros, pringaos. Están ahí, ¿eh? Impregnaron de azufre estas antorchas. Van hacia allí. Gracias por dejarme esta parte libre completamente. Os lo agradezco un montón. De verdad. Esto se va. Segundo. Solo queda uno. Y mientras tanto, nosotros aquí de jajas. Vale, vamos hacia el último. Cogemos esto aquí. A ver, amigo, voy a liberarte. ¿Te puedo liberar o algo? No, estás ahí entregadísimo, ¿no? Bueno, pues nada. Si estás entregado, tampoco voy a cambiar eso. Vale, nos falta eliminar al capitán. Ven aquí, guapetón. Ven, 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 ven. Vale, van juntitos, de la mano. Exacto, ahí te quería ver. Ahí te quería ver. Ahí te quería ver. Que pasaran los otros. Quítale. Bien, escudo. Estupendo. Vale. Eso tiene que doler un montón. Tiene que doler un montón. Venimos hacia aquí.
los otros están allí que no se enteran de un pimiento. Cogemos esto aquí. La ostraca, acordaos, ostraca. Que no sé dónde está. La activamos. Está ahí arriba. Misión cumplida. Sin grano, Lagos no podrá alimentar a sus soldados ni pagar a otros nuevos. Vale, tenemos que ir a por a quemaduras de cuarto grado. ¿Dónde vas, loco? Uy, cómo pueda reventarte el pechito. Buena. 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 Amigo, ven. Atrás. Eso, eso. Tú da lo que quieras. Da lo que quieras. Bien. Vale, es que este capitán, pues a lo mejor nos podía ser guay para el barco. Esto, de esto se está librando de una muerte horrible solamente por eso, ¿eh? Él a lo mejor se viene un poco en plan... Se viene arriba pensando, joder, qué bueno soy y tal, ¿no? Soy enorme y traigo un super escudo y... Oh my god. Soy la bomba, pero... Nah, eres un cualquiera, tío. Eres un cualquiera, amigo. Tenlo bien claro. Vale. Ahora, golpea. Bien. Vale. Atrás. Patadita en el pecho. Bien, patadita en el pecho. Y al barco. Te vienes al barco, majete. Venga, vamos, anda. Deja atrás esta vida. Deja atrás esta vida, amigo. Te vas a tener una vida de marinerito que te va a encantar. Vas a pasarlo pipa, ya verás. Pues tanto rollo para ti. Pues venga, fuera de aquí. Pringao. Por lo menos vives. Al pelón no lo puedo echar. Lo intenté varias veces, pero no soy capaz a echarlo al condenado. No sé si es que a lo mejor forma parte de alguna misión o algo. No hay manera de echar al pelón. Arriba. Bien, vamos. Gesto produce. ¿Te apetece algo dulce? Cuando llegues al templo de Demeter, me encontrarás asomado en una colmena rota. ¿Qué haces ahí, tío? No, tío. Ahora no tengo tiempo para ti, en serio. No tengo tiempo para ti. Para tus rollos que no me interesan. No tengo tiempo, tío, de verdad. Me encantaría, pero no tengo tiempo para tus historias. O sea que si te... Que no te moleste. Pero me voy. Adiós, amigo. Corre, Cassandra, corre. Bueno, pues a ver, toca decidirse. Toca decidirse. O una de dos. O le seguimos el rollo a nuestra mater, a mi reina, que nos dice que eliminemos a Lagos, que lo matemos, que forma parte de la secta del cosmos y que acabemos con él, o que lo hagamos al estilo de Brásidas, que es un poco más tranquilo, ¿de acuerdo? Bueno, voy a apagar esto porque no quiero que me molestéis. Vale, misiones. Bien. Vamos a ver. Tenemos que dirigirnos hacia allí. Supongo que ahora hablaremos. ¿Dónde está el marcador? ¿Dónde está el marcador? Que no lo veo. Nunca veo los marcadores. ¿Por qué Richard nunca ve los marcadores? Pues tal vez porque es un marcador un poco... mierder. Hablando mal y pronto. Bueno, pues nada, no lo veo. Habla con Blirina y Brásidas. ¿Me lo marca? Aquí está, que no lo veía. Bueno, pues no tenemos tampoco una zona... Nada, tenemos que ir directamente hasta allí. O sea que... Acércate un poco. Ahí te quiero ver. Vamos, 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 vamos. Mira cómo corre a mi vera. Qué mono. Vámonos, a cabalgar. Vivo en Fobos. Eso, eso, cañita. Bueno, 1000 metros, tampoco es ninguna locura, ¿eh? Llegamos en un momento, además, mira, en estos momentitos nos sirven para
básicamente el farmeo intensito. Que el farmeo es bien. Gracias, buen ciervo. ¡Wow, wow, wow, wow! 1000 metros. Campo otra vez, realmente, Phobos es brutal, es maravilloso. Y es estupendo. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, que en Origins, por norma, lo que eran los escenarios eran mucho más, más llanos. En cambio, Grecia es mucho más rocosa, más agreste, tiene más montaña. Entonces cuesta más, un poco, cuesta un pelín más llegar de A a B. Pero bueno, llegamos en nada, ya veis. Además, eso, corriendo un poco a campo otra vez, no tenemos ningún problema. Además, nos sirve... Mira, lobos, lobos, sí, que los lobos dan un montón de piel. ¡Oh, Dios mío! Bien, uno menos. Otros dos menos, gracias. Gracias. Exacto, cuero blando. El cuero blando es bien. ¡Phobos, amigo! ¿Dónde estás? Ven aquí, que el pobrecillo nos coge un miedo, no me extraña. No es para menos. Bueno, yo creo que... Mirad, llegamos hasta aquí a base de muerte y destrucción. Yo creo que vamos a seguir a muerte y destrucción. Es decir, llegamos aquí eliminando absolutamente. Y además, ¿qué demonios? Necesitamos piezas para seguir subiendo la balanza. Yo quiero encontrarme a miembros. A miembros de... del cosmos. ¿Qué queréis que os diga? No, no os voy a mentir. Entonces voy a ir con mi madre, voy a ir con mi mater. Y vamos a eliminar aquí al colega. Vamos a hacer. ¡No! Vamos, huye, 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 Phobos, huye. Huye, huye cual. ¡Vamos! Caballito, unicornio. Vale, nos marca por aquí. Bájate, quédate y búscate la vida. Phobos, que sé yo que tú la te buscas la vida sin problema. Arriba. Bueno, pues supongo que aquí están los dos esperándonos, ¿verdad? Juez, jurado y verdugo. Aquí está solo mi reina. O sea que hay que hacerlo como mi reina dice. Ah, están los dos, perdón. Están los dos. Esto se complica. Un miembro del culto menos. Lo veo claro. Lagos fue un buen amigo antaño. Si hubiese estado allí. ¿Qué habrías hecho? Brásidas, ese hombre dejó de merecer lealtad cuando se unió al culto. ¿Ejecutas al mercader en público, ignorándome, y ahora a Lagos? Si estuvieses a mis órdenes, ya no lo estarías. Yo no sigo órdenes, actúo según creo. Hecho está. Imagino que querrás informar a Esparta pronto. Cierto, nos hemos esforzado. Y es hora de ir a Esparta. Sí, es hora de volver. Mi reina, tan obstinada como siempre. Espero que recuperes tu casa. Lagos ha muerto. Y hay que tomar medidas para evitar el hambre en Esparta. Arcadia es segura otra vez. Nuestra cabeza no tiene precio ya. Podemos volver a viajar sin miedo. Sigamos con nuestro viaje. Vale, terminamos esta... Y ahora, en serio, ¿cuándo matamos a Lagos, tío? Maté a tantos que ahora ya no sé ni cuándo lo maté. Que era aquel que estaba hablando... Era el que estaba hablando a la multitud y yo aquí diciendo, ¡buah, tenemos que elegir! Y ya lo matamos, colega. A ver, Lagos. A ver, Lagos, guapetón, ¿dónde estás? Mélite, Árpalo, Crisis, Asterión... No, este tampoco, este tampoco... Este tampoco, Silano, Zaleas... ¡Lagos! ¿Este cuándo lo matamos, tío? Si lo matamos, ¿cuándo lo matamos? Este creo que era cuando estaba hablando con un grupo allí en un pueblecillo. Pero como eran misiones de matar, 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 ya ni miraba a quién mataba, tío. Dios lo tenga en su gloria, Lagos. Un abrazo, amigo. Y yo aquí diciendo, nah, pues sí, pues... ¿Cómo lo haremos? Elegiré... Y ya lo maté, tío. Si es que estoy tontito. Si es que estoy tontito. Estoy tontito, amigos. Y yo aquí yo en plan drama. Oh, ¿qué haremos ahora? No sé qué. Y ya lo matamos hace, no sé, 4 capítulos. Vale, Richard, bien. Bien, Richard, bien. Bueno, pues nada. Bueno, pues terminamos con esta parte. Lo que sí no es lo que nos queda. Tras lograr una victoria olímpica en nombre de Esparta...
y derrotar a los atenienses en Beocia, Cassandra se reunió con los reyes. Todo cambió cuando acusó uno de ellos de pertenecer al culto. Habla con Mirrina delante de la sala del trono. Esto sí es importante, porque uno de los reyes... Uno de los reyes... Vamos a volver a Laconia. Uno de los reyes... Es miembro del culto. ¿Cuál de ellos? De acuerdo, gente, aquí estamos. Festín sangriento. Habla con Mirrina delante de la sala del trono. Vamos a hablar con nuestra Mater. Supongo que nos dará algún consejo, o al menos esa es la idea. Vengo a enfrentarme a los reyes. ¿Lista para recuperar nuestras tierras? Sin duda. Claro. Pero mi propósito es derrotar al rey del culto. Estoy orgullosa, Cassandra. ¿Pero ya tienes bastantes pruebas para acusarlo? Hombre, pruebas, lo que dice pruebas. Yo no me doy cuenta de que tengamos mucha prueba. Y acusar a un rey sin pruebas como que pinta bastante mal. Uf, es que yo no me doy cuenta que tengamos pruebas incriminatorias. No lo sé. Tal vez deba buscar más. Cuando acusas a un rey, ya no hay vuelta atrás. Claro, es que asegúrate es un... Asegúrate de estar en lo cierto. Vale, bien, o sea que... Vale, es que no, yo no me doy cuenta de que tengamos pruebas incriminatorias que decidan o que sean claras. Para ninguno de los dos. Cierto es que en las dos historias se veía, ¿no?, que estaba ahí la mano, ¿no?, del culto del cosmos, y había integrantes del culto del cosmos, pero en los dos, y es uno. Vale, vamos a... Esta podíamos dejarla un poco en stand-by, ¿eh? Es que no tenemos pruebas ninguna, tío. No hay pruebas... No tenemos pruebas... Nada, no me la voy a jugar. Vamos a esperar, vamos a dejar esa prueba de de momento. Vamos a dejar de momento esa en stand-by, ¿de acuerdo? El rey del culto. ¿Qué os parece si hacemos... ¿Qué os parece si hacemos el último enigma? Sabiduría de la Figie. Con la pista de Pitágoras, Cassandra viajó hasta Beocia para encontrar el artefacto que supuestamente escondía la legendaria Esfinge. Vamos a hacer esta. Está en Beocia. Lago... vale, Copaidide. Lo recuerdo. Porque, vamos, venimos de allí. Laconia. Beocia. Este es el lago. En unas ruinas extrañas. Sur. Este es el lago. Puede que sea aquí. O aquí. Lo que podemos hacer, si queréis, es salir, marcarlo por aquí, por ejemplo. Y salimos aquí. Vamos a salir en el Monte Licón. Es que no me parece nada buena idea el acusar a un rey sin pruebas. Y supongo que habrá que acusar a uno de los dos. ¿Y si acusamos mal? No me gusta la idea, no me gusta nada. No me gusta nada, prefiero esperar un poco. A ver si encontramos alguna otra prueba que directamente nos permita acusar a uno de los dos reyes de forma directa. Nosotros vamos a seguir con la historia. ¿De acuerdo? Dejamos eso de momento ahí un poco paradito. Dejamos un poco en stand-by, si no tenemos ninguna prisa. No tenemos ninguna... Oye, si vemos que vamos avanzando y no aparece nada, pues no sé, podemos jugárnosla. Ya nos preocuparemos de ello más adelante. ¿Por qué no? Vale, pues nada, vamos a dirigirnos hacia aquella zona. Mi buen amigo Phobos, vámonos. Mira, esta zona además es estupenda para ir recogiendo recursos, que seguramente que habrá minerales. Habrá... Y ahora no hay nada, no encontramos nada aquí y allí. Mira, aquí tenemos maderita. Fantástico, la maderita es bien. Más maderita.
estamos cogiendo un montón. Yo ahora, la verdad, estoy cogiendo muchos más recursos, En el sentido de que estoy mucho más pendiente que al inicio. Al inicio no estaba tan pendiente, pasaba un poco más de todo. Pero ahora, la verdad, estoy mucho más pendiente de encontrar los recursos, de coger los recursos que hay por el mundo. Mira, por ejemplo, aquí tenemos aquí y aquí y aquí. Bien, y cogemos mineral, fantástico. ¿Estaría bien tal vez bajar? Sí, vamos a bajar. Si acaso luego es una bajada demasiado pronunciada. Esta zona es bastante agreste, es bastante... Ya sabéis. Bueno, pues estamos en Beocia. Aquí está. Tengo que hablar con él. Bueno, pues nada, vamos. Si tienes que hablar con él, hablamos con él. No hay ningún problema. Estamos relativamente cerquita, o sea que... Bien, vamos. Cogemos un poco de madera, 40 metros. Hola. Tiene unas ruinas increíbles. Mencionó Pitágoras. La guarida de la esfinge. Impactante. Anda, una mistios. ¿Qué estás haciendo aquí? Me llamo Gorgias y me he pasado la vida investigando en el pasado de Beocia y el Peloponeso. Quiero encontrar la otra mitad del amuleto. Ah, sí, sé de objetos como ese. Yo andaba detrás de una pieza de tamaño parecido. ¿Y dónde está? Desgraciadamente, el que había dado con su ubicación definitiva en Lócrida es mi ayudante. Fue a por ella, pero nunca regresó. ¿Puedo ser de ayuda? Haré cuanto pueda para encontrar a tu aprendiz desaparecido. Aprecio tu ayuda, Mistios. Estoy muy preocupado por mi Pibos. ¿Pibos? ¿A dónde iba Pibos? ¿Hacia dónde se dirigía tu aprendiz? Hablaban de avistamientos cerca de la tumba de Menoceo en Beocia. Beocia. ¿Qué estaba investigando Pibos? ¿Qué estaba buscando Pibos? Se había descubierto una cueva que contenía, decían, objetos de gran importancia. Lo envié a corroborar esta afirmación antes de emprender el viaje yo. Estas historias así que tienen un poco como de misterio y tal, molan muchísimo. No te preocupes. Averiguaré. Mitología, misterio, historia, ¿sabéis? Beocia, planicie ondulada. Está al noreste. Tumba de Meneceo. Puede que sea eso. Está, pues aquí al ladito, realmente. Mi buen Fobos, ¿dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? Pillastre. No me quieras dejar atrás. Vámonos. Estas historias me gustan mucho, tío. Y por eso, por ejemplo, el Origins tenía ese... Tenía una parte muy importante de eso, de misterio, de tal. Y era brutal. Molaba muchísimo. Vale. Ícaro va a tope, amigos. Está por allí. Ahí está. En marcha. Que somos increíbles, ¿eh? Tumba de Meneceo. Mira, una nueva tumba, además. Venga, Fobos, a pastar, amigo. Tumba de Meneceo. Mata al animal alfa. La criatura que mató a Pibos debió tragarse el amuleto. Amigo, que estás vivo, condenado. Cuidadito, que este hace un daño que flipas. Sería maravilloso pegarle un flechazo. Sería maravilloso. Vamos. En un directo, nosotros terminamos con el león de Nemea. En un directo. Buenísima, vamos. Bien. ¿Lo tienes? Las piezas encajan perfectamente. Fantástico. Esta debe de ser la llave. Vale, tenemos una de las llaves. La, la, la. Sabiduría del Esfinge. Maravilloso. Vale, tenemos una. El despertar de un mito. Coloca el medallón, la esfinge en la estatua. Pues nada, hacia allí. Tenemos el medallón, que hace las veces de llave. Y ahora tenemos que dirigirnos hacia allí. Acabo de ver un rayito rosa por ahí. Acabo de ver un rayito rosa y unos otros fuegos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vale, ¿y eso va a abrir alguna zona, alguna parte secreta? Estas misiones molan mucho. Molan todas, porque la verdad las misiones molan un montón.
Pero ya sabéis, estas que tienen un toquecillo así como más misterioso, más... Están muy chulas. La estatua no está. Solo funcionará de noche. Tendré que volver. Pues nada, a esperar. Ya ves tú el problema. Pues nada, de día otra vez. Vale, muy bien, Cassandra. Fantástico. Fantástico, Cassandra, muy bien. Te pasas la noche entera. Tarde, noche, mañana. Por favor, hace de noche. Gracias. Bien. ¿En serio? Wow. Otra aspirante. Confío en que seas más fuerte que la anterior. ¡Dioses! ¡La estatua está viva! No soy una estatua, jovencita. Si no entiendes lo que tienes delante, ¿cómo vas a entretenerme? Wow. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí? Los dioses me encomendaron proteger algo. Y desde entonces soy su guardiana. ¿Qué eres? Di. ¿Quién eres? La Esfinge, protectora de la verdad y del saber. Estoy aquí por otra razón. ¿Sí? Entonces cuéntame, pequeña, ¿qué haces aquí? Proteges un objeto de gran poder. Me han pedido que lo devuelva a su lugar correspondiente. Una causa harto noble. Pero no puedo concederte lo que pides. Hay demasiado en juego. No tengo pensado irme sin él. El poder que guardo no es para pusilánimes. ¿Podré con él? A veces hay que arriesgarlo todo por el conocimiento. Si respondes con acierto mis preguntas, demostrarás que mereces obtenerlo. Algunos se esconden, otros hacen trampa, pero pronto o tarde mi aliento les alcanza. Trata si quieres de saber mi nombre, no lo dudarás cuando te reclame. La muerte. Muerte. Bien hecho, mortal. Construyo mi lar con hilo terrenal. Muerdo a mi presa con mi boca fatal. Una araña. Muy bien pensado, pequeña. Que es enorme y nunca crece. Sus raíces nunca vimos y sin la menor duda, más alto que un pino. Una montaña. ¡Qué fascinante! Eres muy interesante. Ahora, haz gala de tu conocimiento y toca los símbolos que reflejen tus respuestas. Vale, muerte. Araña. Montaña. Pues yo pensaba, sinceramente, pensaba que íbamos a enfrentarnos a ella, tío. ¡Wow!
Mascarón de esfinge, tío. Cómo mola el mascarón, chaval. Muy loco, muy loco, muy loco. Yo es que yo soy muy fan de los mascarones, tío. El mascarón de esfinge decoraba los barcos de estrategas y todo aquel que te ponía la táctica a la fuerza bruta. Bien, teníamos también un... maza de la esfinge. 12 de asesinato, 16 de daño de fuego y 20 de daño crítico. Uf, qué locura. Me encanta. Me encanta. Hacha dorada. ¿Cómo? Fuera. Desmontemos. Por favor. No lo quiero. No lo quiero. No lo quiero. Vale. Estos arcos normales no los quiero para nada. Sigo prefiriendo el que tengo. Aquí algún casquito. 35. No me hace nada de gracia. Por fuera. Ese fuera. Algo aquí más. Hombre, tenemos el torso. Este torso nos da mucha más defensa. 12 daños de combate, 8 de caza y 4 segundos de duración de fuego. Pero es igual, pero como con menos brillo. Es igual, es igual, es igual. Vamos a llevarlo, ¿por qué no? Es muy parecido. Vamos a llevarlo. Vale, pues... no sé qué deciros, ¿qué podemos hacer? Enfitera. Festín sangriento a las puertas de la Atlántida y mejora la lanza. Es que no tenemos más ahora mismo. Vale, y si devolvemos uno para que a lo mejor nos dé el otro. Vamos a viajar a... vamos a viajar a... perdón. Vamos a viajar a... era... no era esta. ¿Dónde era? Era por aquí, por el sur, Nacos... Tera. Aquí. Ahí. Vamos a devolver... esta. A ver si nos da otra. Y podemos hacerla. Porque ya lo único que nos queda... sería el tema del juicio. Con los reyes. Pero es que no sé si... no sé, no sé si vamos a poder hacerlo, de verdad. No, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Bueno, vamos a intentar poner el primero. A ver si nos da... a ver si ocurre algo. Nos permite continuar un poco este tema. Por ver qué ocurre. Ahí está nuestro pater esperándonos. Tengo que buscar un artefacto que encaje aquí. Aquí sí. El primero. Oh, bien hecho. ¿Te costó mucho conseguir el artefacto? No. Su propietaria me hizo muchas preguntas. Tendrías que haber venido. Adquiriendo contemporaneidad, es decir, adquiriendo una voz, me ocuparé de vuestras grabaciones. Los humanos se han hartado de vuestros discursos. Llamadme a Leteya. Soy la verdad y la revelación, y esto es un reto. Los Isu queréis reescribir las leyes del universo. Vosotros que manipulasteis el progreso humano, ¿qué esperáis conseguir? Tratáis a los humanos como a útiles simios. ¿Cuántos artefactos habéis creado para controlar sus mentes? ¿Tanto tenéis su potencial? Mirad a dónde han llegado los humanos por sus medios. Democracia, diplomacia, un legado cultural y artístico. Podríamos compartir todo eso si nos trataseis como a iguales.
En vuestra desesperada búsqueda de la inmortalidad, habéis ignorado lo obvio. Realizáis simulaciones para encontrar una en la que nada cambie. Es inútil. El cambio vendrá, y no solo el llamado fin del mundo que tanto tenéis. Os llamáis a vosotros mismos salvadores. Entonces confesad, ¿habría sucedido ese juicio final de no haber jugado a los títeres con el universo? A partir de ahora yo me ocuparé de vuestras retransmisiones. Ya no nos representáis. Soy igual de Isu que vosotros, pero no voy a participar en vuestros abusos. Los que vinieron antes nos hablan y nos muestran revelaciones. Pero estas palabras de reprobación son preocupantes. Los dioses ya han discutido antes. Atenea y Poseidón compitieron por Atenas. Quizá Lete ya ganase el control de este lugar. Mejor callar que usar palabras vacías. ¿Tienes más preguntas? No. Debo irme. Sí, hay mucho que hacer. Trae los artefactos lo antes. Vale, de momento no nos dice dónde conseguir Tengo el... Tengo que buscar un artefacto que encaje aquí. Vale, pues nada, conseguimos el primero, fantástico. Vamos a entrar. El problema es que no nos dice dónde continuar. Nada, realmente la siguiente misión que nos lleva es esta. La del rey del culto, la de festín sangriento, la de habla con Mirrina delante de la sala del trono. Pero no sé cómo vamos a hacer esto, tío. No sé, porque me da miedito. Me da miedito enfrentarme a los reyes sin pruebas... Enfrentarme a los reyes sin pruebas y equivocarme de rey. De nuevo aquí. Habla con Mirrina delante de la sala del trono. Y no sé. Y no sé realmente. No sé quién a causar. ¿Pausanias tal vez? ¿Pausanias el joven? Realmente, tío. Me da un poco de miedo esta misión. No sé por dónde van los tiros, la verdad. No tengo ni idea por dónde van a ir los tiros. Pero tengo que llevar algo en mente. Bueno, vamos a jugárnosla y a ver qué pasa. Vengo a enfrentarme a los reyes. ¿Lista para recuperar nuestras tierras? Claro. Pero mi propósito es derrotar al rey del culto. Estoy orgullosa, Cassandra. ¿Pero ya tienes bastantes pruebas para acusarlo? Claro. Reuniré a los éforos. Nos vemos en el trono. ¿Los éforos? ¿Los éforos? ¿Ya no te acuerdas? Bueno, eras pequeña. Entre los espartanos se eligen 5 éforos. Tienen más poder incluso que los reyes. Deberás convencerlos para liberar Esparta del culto. Nos vemos. Nos vemos en el trono. Uf, a ver qué pasa. ¿Por qué nos hacéis esperar? Yo no creo que sea Arquídamo, tío. Perdonad la espera. ¿Has reunido a los éforos? Claro, ellos flipando. Has tenido que lograr algún triunfo para que te adoren de este modo. Hombre, unos cuantos. Beocia conquistada y campeona en los Juegos Olímpicos. Casi nada. Traigo una corona para Casi nada. Esparta. Aunque Casi nada. He tenido que ganar en los Juegos. Muy bien. ¿Y nuestro campeón de Pancracio, Testicles? Sufrió un accidente en el mar y no pudo luchar. Los Juegos son lo de menos. ¿Y Beocia? Stentor y yo vencimos a los atenienses. No hay nada de qué preocuparse. Si solo traes buenas noticias, ¿por qué llamas a los éforos? Nos mencionaron graves acusaciones. ¿Acusaciones? ¿Contra quién?
Contra ti, Pausanias. No finjas que no lo sabes. Contra ti, Pausanias. Esparta debe librarse de Pausanias mientras pueda. Pertenece al culto de Cosmos y nos ha traicionado. ¿Culto de Cosmos? ¿De qué estás hablando? Será una broma, ¿no? Aquí tengo las pruebas. La prueba está ahí mismo. Es obvio que es culpable. Esto no prueba nada. Los éforos solo tratan asuntos serios. Esta falta de pruebas es una pérdida de tiempo y un insulto a los tronos de España. Marronazo. Quien acusa falsamente merece recibir un castigo ejemplar para todos. Marronazo. Los demás insensatos. Le he enseñado mal. Soy su madre, castigadme a mí en su lugar. Te dejamos presentar tus pruebas. Te invitamos a una audiencia real. ¿Y así es como nos lo pagas? Ay, Cassandra, hija mía, cómo la estamos pifiando. ¿Tú qué opinas, Arquídamo? Cassandra y Mirrina de Agíada, estáis malditas. Que la Cripteia os persiga y los Ilotas os arranquen la carne. Bien. Sabia decisión. Esta vez no hay máscara ni capa negra que te salve. Estabas allí, en Delfos. Hijo de perra. Pausanias, del culto del cosmos. Pues estamos en un marrón. Porque ahora, ¿cómo podemos dar fe de nuestra...? Mater, Pausanias se ha delatado antes de que me sacaran de ahí. Sin Así duda. Que es el rey del culto. Debemos encargarnos de él lo antes posible. Por lo menos acertamos. Lo haré. Cuando acabes con él, ven a casa. Será un placer. Vale, tampoco Ares fue nada. Ha elegido para dar gloria a los espartanos. Solo puede quedar uno. Vale, hicimos bien. Hicimos bien porque además, y relacionados, conseguimos carta del sabio al mercader, carta del sabio a Calias y pergamino cifrado de los asesinos del culto. Y una espada, tío. Sifos de Dionisio. Como dios de la epifanía que es, sus devotos creen que un día aparecerá armado con este sifos para protegerlos. Por lo menos acertamos. Vale, el rey de Esparta y miembro del culto se había infiltrado en el cargo más alto del Peloponeso y el culto sumió esas tierras en la guerra desde su posición. Mirad dónde está el culto. El rey de Esparta. El sufrimiento causado solo era comparable con el de una invasión persa, pero la gente lo amaba de todas formas. Ese era su auténtico poder. Con el apoyo del culto podía mandar tropas contra las murallas de Atenas y teñir el mundo de sangre, pero la gente seguiría cantando sus alabanzas. Te vamos a partir la cabeza. Amigo, aquí está, tío. Uf, cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Pausanias pertenece al culto de Cosmos. Tendré que matarlo yo mismo. Buah, encantadísimo, vamos. Además, podemos pagar... Ostras, tío, 11.000. Mira, pago. Me da igual, tío, me da igual. Me da igual, pago. Pago. Y me dejo de movidas, tío. La pasta la podemos conseguir fácil. Ya está, la pasta es lo de menos. Pero, tío, que te den la chapa aquí ahora a nivel 5... ¡Ay, Pausanias, hijo mío, la que te va a caer! Te va a caer la del pulpo, hermano. Ya está marcadito ahí, ya está marcadito. Ya... Te va a caer la del pulpo. Y me voy a quedar con tu espada. Ahí está. Pausanias, majo, despídete de la vida. Ahí está. Pausanias. Ese es Pausanias, malaca. Estupendo. Sí, adiós escudito. Fantástico. Ay, cuidado con Pausanias. 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 Bien. No, claro, viene todo el mundo a ayudar a Pausanias. Quítese, amigo. Pero ¿no veis que tenéis un rey que es un desgraciado? ¿No os dais cuenta que vuestro rey es un desgraciado? Vamos. Veneno. ¡Ah!
obviamente. Viene todo el mundo a ayudar al rey. Como no. Como no. Bien. Vamos, vamos, vamos. Atrás. Ven aquí, Pausanias, bonito. No tomes nada, me cago en tu vida. Es que viene todo el mundo, tío. Vamos. Adiós, Pausanias. Un placer, amigo. Vale, tenemos que perderlo. Tenemos que perderlos a todos. Si no, no va a haber manera de que podamos recoger y confirmar la muerte, además. No va a haber manera de que podamos confirmar la muerte. Bien. Eso, eso, eso. Iros, 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 iros. Ah, vale, ya está todo tranquilito. Vamos a esperar. No tenemos prisa. Pausanias, qué placer, de verdad. Con toda la guerra que nos dio. Hay uno allí justo al lado del cadáver, tío. Qué mala leche. Es que nos me están buscando. Aquí no veo a nadie. Hay 14 aquí al lado. Vale, señor. Paciencia. A ver si se tranquilizan un poco. Están un buen rato buscándote, ¿eh? Pero un buen rato. Están como un par de minutos, dos, tres minutos. Vale, estos se van a la derecha. Eso sí me gusta, tío. No la volveremos a ver más. Corría demasiado. No he podido hacer nada. Sí, que sois un poco inútiles. Hombre, soy Cassandra. Vale. Los NPCs se quedan cerquita. Es que hay uno allí. Es el que queda, además. Vamos, vamos. Ahora. No, confirma. No cojas al otro, confirma. Bien. Adiós, Pausanias. Amigo. Adiós, Pausanias. Un abrazo. Pista sobre un miembro del culto. Fantástico. Fantástico. A ver. ¿Nos permite desbloquear alguno? No. Lo que nos da seguramente es una pista sobre alguno de estos. Vale. Veamos, inventario. Prueba. Demuestra que Pausanias pertenece al culto. Aquí tenemos esto. Ahí tenemos más cositas. Y aquí tenemos esto. Bueno, fantástico. Nos falta uno, para subir de nivel. Vamos a ver esa espada. Por favor. Esta. 454 más de daño. 20 daño por la vida cometida heroica. 25 de daño crítico y 13 de daño por asesinato. Casi nada. Además es súper bonita el arma, tío. Es muy bonita. Vale, vuelve con Arquídamo. Vamos a volver con él. Y ahora supongo que le mostraremos las pruebas. Supongo que le mostraremos las cartas, las pruebas. Sandra, sabes que estás condenada. Necesitaba más pruebas para acusar a Pausanias. Era una plaga para Esparta y sus tierras. ¿Y ahora estás segura?
¿Dónde está? Debe poder defenderse. Lo vi morir. ¿Lo mataste? Sí. Tengo pruebas de que era miembro del culto de Cosmos. Irrefutables. Esta carta la escribió y firmó el propio Pausanias. Resume el progreso de sus planes en Esparta. ¿Qué es el culto de Cosmos? Siempre lo mencionas. Como si yo lo conociera. Son una sociedad secreta y ansían el poder. Están usando esta guerra para fortalecerse. Me cuesta creer que Pausanias utilizara así a Esparta. Llevamos años gobernando. Hablaré con los éforos para confirmarlo. Y si es cierto, merecerás que te vuelvan a llamar espartana. Y por supuesto, recuperarás tu hogar. Bien. Gracias. Otra cosa. ¿Sí? Si decides gobernar Esparta, al menos déjame luchar contra ti. No nací para gobernar, mi rey. De acuerdo. ¿Recuperamos? Supongo que hablarán ahora con los éforos y recuperaremos la ciudadanía espartana y también el hogar. ¿No está? ¿Qué no está? Había un cráneo, uno de un conejo. Tu primera caza. ¿Por qué iban a robarlo? Solo una persona lo querría para algo. Nicolaus. ¿Y para qué querría Nicolás eso? Quizá pensó en este sitio cuando nos volvimos a ver. Simplemente, bueno, por cariño, ¿no? Por, entiendo. Yo no era la única que añoraba nuestro hogar. Espero no interrumpir. Brásidas. Entra. Me alegro de veros de nuevo en casa. Qué bien sienta volver. Deberías estar entrenando. ¿Qué ocurre? Partiré hacia Pilos en cuanto pueda. Quizá quieras acompañarme. Encantada de devolverte el favor. ¿Y qué nos aguarda en Pilos? La gloria. Atenas está haciendo retroceder a los espartanos. Sería una gran derrota para Esparta. Y eso no puedo permitirlo. ¿Es que ya no confías en los guerreros espartanos? Son más fuertes que nunca. Pero no se imaginan el poder al que se enfrentan. ¿Te refieres a Deimos? Sí, eso se rumorea. Una fuerza de la naturaleza en un mortal capaz de arrasar con cualquier soldado. Si Deimos está en Pilos, hay que detenerlo. Te esperaré en el barco, pero corre. Hay espartanos muriendo a cada instante. Vale, parece que toca viajar a Pilos. Alexios está en Pilos. Tienes que traerlo, Cassandra. ¿Traerlo? Tenemos un hogar. Seremos una familia. Aún estamos a tiempo. Lo traeré, cueste lo que cueste. Hablo en serio, Cassandra. Es nuestra última oportunidad. Lo entiendo. A estas alturas ya sabrá qué es realmente el culto. Me da igual lo que tengas que hacer. Trae a tu hermano. Es tu deber. Nada me detendrá. Brásidas me está esperando. Buen viaje, Cassandra. De acuerdo. Misión completada, festín sangriento. Pues al final salió bien la misión, ¿eh? Yo realmente pasaba un pelín de miedito. Porque no sabíamos cómo iba a reaccionar realmente pues la historia. Los reyes, me refiero, por supuesto. Frente a esas acusaciones. Tuvimos un pelín de suerte. Pero bueno, avanzamos. Y ahora nos espera una aventura muy importante, que es la de intentar volver, tratar de regresar con Deimos de Pilos. Y eso va a ser un poco complicado. Lo intentaré, sin duda. Pero eso lo haremos en próximos capítulos de este maravilloso Assassin's Creed. Sin más, like y favorito si os gustó, dislike si no os gustó, en comentaros lo que queráis. Nos vemos de nuevo en Grecia. Un saludo para todos. Cuidaos.